El cuestionado congresista Darwin Espinosa reapareció en el Parlamento tras la denuncia en su contra por un presunto intercambio de favores con su colega Kira Alcaraz para la contratación de personas allegadas a ellos. El legislador de Acción Popular pidió disculpas a su familia luego de la revelación de esta fotografía que muestra a Espinosa junto a su ex asesora Estefanía Cuya, en una situación que para muchos demuestra la cercanía entre ambos. Pedirle unas disculpas a mi familia que se ha visto expuesta innecesariamente. Y bueno, lo que haya podido hacer en un día o dos días, yo creo que no amerita gran, controversia dentro del escenario político. El congresista, investigado también por el caso Los Niños, indicó que no tiene ningún problema en responder ante las indagaciones iniciadas por la Fiscalía y el Congreso. Si ellos tienen algún indicio o creen que había algo irregular en nuestro accionar, está bien que se investigue todo, ¿no? Yo nunca me he corrido a la investigación y siempre he colaborado con ellos. Yo creo que si hay presión mediática y la Comisión de Ética se siente más tranquila investigando, que investigue, ¿no? En ese sentido, Espinosa indicó que el Ministerio Público está actuando políticamente. Que el Ministerio Público se ha convertido en un participante político, en el cual quiere, pues, amedrentar a algunos políticos para ciertos beneficios. No me preocupa porque ya hemos visto cómo se maneja el Ministerio Público queriendo acusar o aperturando investigaciones, como el caso de Carilín López, que han pasado más de dos años. Luego de dos recientes denuncias periodísticas, finalmente el congresista Darwin Espinosa dejó la vocería de la bancada de Acción Popular. En el ámbito del partido, existe un procedimiento disciplinario interno que podría terminar con su expulsión.